El simple gesto de cargar la batería al mismo tiempo que estás jugando puede acortar bastante la salud de la batería. Esto no es nada nuevo. Verás que se calienta bastante más cuando cargas y juegas que si solo juegas sin cargar la batería. Puede superar después de un tiempo los 40 grados. Supongamos que quieres usar tu teléfono como repetidor Wi-Fi o como una nube personal de archivos con acceso remoto o cualquier otra función que requiera tener siempre conectado el teléfono a la red eléctrica. Bueno, pues mantener permanentemente conectado el teléfono al cargador aumenta la degradación de la batería y por tanto acorta su vida útil. Y no me refiero a tenerlo varias horas conectado al cargador, me refiero días enteros manteniendo siempre la carga de la batería al 100%. Esa práctica es malísima para la batería. Bueno, pues vamos a ver una aplicación que soluciona en gran medida estos dos tipos de situaciones que acabamos de ver. Requisito imprescindible para seguir este vídeo, debemos tener permisos root. Vamos a tocar partes de Android que requieren tener acceso total al sistema. Necesitamos instalar la aplicación FDE AI disponible en Hitoof. Esta aplicación básicamente es un optimizador del sistema que usa inteligencia artificial con muchísimas opciones. Ya vimos un vídeo sobre cómo aumentar los fotogramas por segundo probando varios juegos. En esta ocasión vamos a hacer algo totalmente distinto, que es proteger la batería. En el anterior vídeo algunos me comentaron que les funcionó y a otros que no les funcionó. Y es que si bien la aplicación se puede instalar en Android 6 hasta versiones actuales, en muchos teléfonos hay opciones que no van a funcionar. Por ejemplo, en este Samsung no detecta el consumo de la batería y esto depende del procesador, que funcionará mejor en teléfonos con Snapdragon. Descargamos la última versión y la instalamos. Al iniciarla por primera vez concedemos permisos root. Aquí dice que no se recomienda usar este optimizador con otras aplicaciones similares, aunque lo he usado con otras aplicaciones de este tipo y nunca tuve problemas. Aquí tenemos varios ajustes generales para ahorrar batería o para mejorar el rendimiento. En principio, como el tema del vídeo no va de una cosa ni de otra, elijo esta opción nada, que apenas cambia los ajustes del sistema. Lo primero que haremos es activar la IA, la inteligencia artificial. Desde los ajustes nos aseguramos que estén desmarcadas estas dos opciones y dejamos un tiempo hasta que funcione todo. En la pantalla principal vamos a estado de la batería y activamos las notificaciones de la batería. No es obligatorio hacer esto, pero es para ver el consumo que tiene la batería y la potencia a la que carga cuando conectamos el cargador. Vemos que conectando al cargador original recibe una carga con unos picos de más de 5000 mAh y de manera estable marca unos 3000 mAh. Eso es una carga bastante potente que hace que el teléfono se caliente, y si encima estamos jugando al mismo tiempo pues se calienta aún más. Y ese exceso de temperatura es malo para las baterías de litio. Bueno, pues vamos a la aplicación y dentro de los ajustes de la batería marcamos la opción carga bypass, que como dice un poco más abajo, limita la carga del cargador cuando detecta un proceso pesado como podría ser un juego. Lo cierto es que a veces entra este limitador sin necesidad de abrir juegos, pero yo voy a abrir Call of Duty y después de unos minutos y sin iniciar una partida, baja bastante la potencia de carga por debajo de 1000 mAh, que puede llegar a unos 600 mAh, que es la potencia de carga del puerto USB de un ordenador. Para que esta opción funcione debemos tener activo el análisis de aplicaciones. En esta lista podemos configurar que algún juego se ejecute en modo alto rendimiento o en modo ahorro de batería. Realmente esto no interfiere en la limitación de la carga de la batería. Esta limitación de carga Android la hace por defecto, pero normalmente debe superar bastante los 40 grados de temperatura. La segunda situación consistía en parar la carga antes de llegar al 100% de nivel de la batería. Bueno, pues justo abajo tenemos la opción que se llama limitar el nivel máximo de carga. Para que funcione este ajuste tenemos que desmarcar estas dos casillas de forma que active por defecto la inteligencia artificial. Bueno, pues en esta línea marcamos cuándo queremos que deje de cargar nuestro teléfono, a qué nivel de batería. Ahora mismo está la batería al 76% y bueno, pues voy a poner 80% como límite de carga. Así que activamos el servicio. Y después de un tiempo, fijaos que cuando llega al 80%, la batería, que se muestra de color verde, se apaga, deja de cargar,
aunque tengas el cable conectado. Pero es que, aunque desconectes y vuelvas a conectar el cable de carga, el teléfono no va a cargar hasta que el nivel de carga llegue al 6%, que es el porcentaje que activaría la carga de nuevo. La verdad que veo muy poco, muy bajo ese 6% de nivel de carga, pero no se puede regular y ponerlo, por ejemplo, al 15%. Quizás en alguna actualización permitan cambiar este parámetro. En el caso que quieras cargar tu teléfono antes de llegar al 6%, tienes que desmarcar esta opción y reiniciar el teléfono para regresar a la configuración original del teléfono. Bueno, pues me despido, nos vemos en el próximo vídeo.